Miles de jóvenes en todo el país, quienes se han preparado para acceder al venidero curso escolar a la educación superior, realizarán el viernes 3 de octubre la prueba de ingreso de matemática, con lo cual se abre el ciclo de exámenes para acceder a la universidad. A la prueba se presentarán no solo aquellos estudiantes que culminan en el actual curso escolar del 12 grado, sino también quienes ingresan por otras vías, como el concurso o la orden 18 que otorga el ministro de la FARC a quienes han cumplido de manera destacada el servicio militar activo y desean matricular en estudios superiores. Posteriormente, el 6 de octubre se realizará la prueba de español y el día 11 la de historia de Cuba. Aprobar los tres exámenes no es imprescindible para obtener alguna carrera. Las convocatorias especiales tendrán lugar los días 20, 22 y 24 de noviembre, respectivamente. Una de las tareas de mayor impacto para lograr el mayor porcentaje de estudiantes a la enseñanza superior fue traspasar el requisito de aprobación de los exámenes de ingreso al primer año de la carrera en los cursos por encuentro y la educación a distancia. También la incorporación de ciclos cortos. Al decir del titular de la educación superior en la mayor de las Antillas, estas variantes han posibilitado contar con un incremento en las matrículas. Alien Armas Enríquez, Notisur.